Vi un cuerpecillo rosado y como traslúcido. Pensé en las estatuillas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria. Así manifestó el inmortal escritor argentino Julio Cortázar la gran fascinación que le provocó el ver por vez primera un ajolote, misma que plasmó en su cuento el axolotl. Pero más fascinación causó este renacuajo gigante a nuestros antepasados, que incluso lo emparentaron con el mismísimo Quetzalcóatl. Creían que era su hermano y también un mensajero entre el cielo y la tierra. Total que el Ambystoma mexicanum es un extraño anfibio similar a una piedra rosada que pasa toda su vida en estado larvario dentro del agua. Respira por sus tres pares de branquias laterales externas, pero también por sus pulmones. Y bajo condiciones extremas de estrés, ¿escuchó usted bien? Estrés, puede transformarse en salamandra. Pero lo mejor de todo es que se trata de una especie que solo habita de forma natural en México, específicamente en nuestro tradicional Xochimilco. Aunque parezca increíble, nuestros antepasados veían ajolotes a simple vista cuando Xochimilco era un paraíso de agua limpia, transparentísima, aves migratorias y abundante vegetación. Lamentablemente, esta especie de rostro inexpresivo podría desaparecer para siempre. Y es que desde 1914, los manantiales de agua transparente que daban vida a este ecosistema fueron entubados hacia el DF a cambio de devolver agua tratada de ínfima calidad. El sistema de cultivo en invernaderos que utiliza pesticidas y fertilizantes químicos ha contaminado también sus aguas. Y en la década de los 60, la entonces Secretaría de Pesca ordenó la crianza de carpas y tilapias en los canales de Xochimilco, peces que ahora son una plaga que compite con los ajolotes por el alimento, depredando sus huevos y crías. Pero sin duda la peor amenaza ha sido el crecimiento urbano. Este ha provocado que un animal de patas de sutilísima finura, acabadas en menudos dedos, como el ajolote, haya dejado de existir en su medio natural. Baste saber que desde hace un año no se ha encontrado un solo ejemplar en estado silvestre. Pero, por fortuna, nuestra UNAM, a través de su Instituto de Biología y su Laboratorio de Restauración Ecológica, en conjunto con la Asociación Umbral de Productores Tradicionales de Xochimilco, trabajan para que esta especie que se pensaba irremediablemente perdida regrese poco a poco a sus antiguos dominios. El ajolote es una especie endémica de Xochimilco, indicadora de un ecosistema saludable. Si esta especie se está extinguiendo ya actualmente, entonces quiere decir que la calidad del agua no es la adecuada y es lo que tenemos que recuperar en primer lugar, la calidad del agua de Xochimilco. Nosotros esperamos lograr la reintroducción del ajolote a su hábitat natural, sobre todo si contamos con la participación de la comunidad de los chinamperos de Xochimilco, en particular la Asociación Umbral, y continuamos pues trabajando en la investigación científica de lo que el ajolote necesita para tener un hábitat saludable. Es así como, gracias al trabajo de conservación que lleva a cabo nuestra UNAM, el axolotl tiene una nueva esperanza. Y nosotros, la posibilidad de seguir asombrándonos con sus mágicos dones.